es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC. Los científicos están tomando acción ante las variantes temperaturas que ha alcanzado el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. Hoy día estamos enfrentando un calentamiento acelerado derivado de las acciones humanas, mismas que han provocado que los gases de invernadero incrementen. Recientemente, el panel intergubernamental del cambio climático, en el cual colaboran científicos de todo el mundo, informó que en los últimos 100 años la temperatura del aire ha incrementado 0.6 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Pues efectos que podrían poner en riesgo el planeta, tales como el aumento del nivel del mar, extinción de algunas especies marinas debido a las altas temperaturas de mares y lagos, sequía extrema y menor producción agrícola. Además de que la salud humana estaría expuesta a más enfermedades relacionadas con alergias, solo por mencionar algunos. Al respecto, científicos del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias realizaron un estudio. Te invito a conocerlo. El clima de la Tierra podría aumentar 4 grados centígrados más en comparación con la era preindustrial, antes de que finalice este siglo, lo que supondría duplicar el objetivo de 2 grados centígrados del Acuerdo de París, adoptado en 2015 por 195 países y la Unión Europea. Científicos del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, en un estudio publicado en la revista Advance in Atmospheric Science, advirtieron sobre numerosos incidentes funestos relacionados con las altas temperaturas. Compararon 39 experimentos coordinados de modelos climáticos de la quinta fase del proyecto de intercomparación de modelos acoplados, que desarrolla y revisa modelos sobre el clima para garantizar las simulaciones climáticas más precisas posibles. Según descubrieron que la mayoría de los modelos proyectaba un aumento de 4 grados centígrados entre 2064 y 2095, con 2084 como año intermedio. Ese incremento se traduce en un mayor calentamiento anual y estacional sobre la superficie terrestre que sobre el océano, sobre todo en el Ártico. La variabilidad de la temperatura a lo largo de un año sería menor en los trópicos y mayor en las regiones polares, mientras que las precipitaciones probablemente aumentarán en el Ártico y en el Pacífico. Estos son los mismos efectos que ocurrirían con incrementos de 1.5 o 2 grados centígrados, pero más severos. Notimex. Cada vez son más las instituciones que están levantando la mano en la lucha contra el cambio climático. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial aumentará un 70% para el 2040. Por lo que el uso de la energía limpia, aquella que no produce gases de efecto invernadero y que por lo tanto no afecta al planeta, se ha convertido en una de las principales iniciativas. Y Europa ha puesto su granito de arena generando un programa de energías renovables, enfocadas al desarrollo rural y que a lo largo de 3 años ha exhortado a otras universidades de España, Rumanía y Hungría. Leonor Hernández, líder del proyecto, nos explica más a fondo en qué consiste la labor que están realizando en pro de nuestro planeta. La Universidad Jaume I ha impulsado el uso de las energías renovables con el objetivo de mejorar la empleabilidad del estudiantado universitario en las zonas rurales de Europa. Esta iniciativa ha sido posible gracias al proyecto europeo Erasmus Plus Into Rural, liderado por la profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, Leonor Hernández. Durante 3 años se han desarrollado varias líneas de trabajo de formación y divulgación en el ámbito de la sostenibilidad con universidades y pymes de España, Rumanía y Hungría. Lo que intentaba unir era las fuerzas y las capacidades que tienen universidades y empresas de diferentes países, que en este caso éramos España, Rumanía y Hungría, e intentar acompañar a los estudiantes en una formación sobre energías renovables, pero sobre todo adaptada al desarrollo rural. Para que, por ejemplo, alumnos del interior de Castellón, que muchas veces se vienen a la UGI a estudiar temas, por ejemplo, de ingeniería, pudieran tener una formación que les sirviera para poder desarrollar después iniciativas dentro de sus localizaciones que incorporaran parte de energías renovables y que supusieran un desarrollo económico para las zonas rurales de donde provenían. El trabajo en red y la interdisciplinariedad han sido otras claves de este proyecto, que ha contado con una financiación comunitaria superior a los 200.000 euros. Por este motivo, se ha fomentado la colaboración entre ayuntamientos, pymes y entidades ciudadanas, mientras que sus promotoras han combinado áreas de conocimiento diversas, como por ejemplo la ingeniería, la sociología o la administración de empresas.
pensábamos que darle un impulso económico a las zonas rurales era una forma de asentar población, sobre todo joven y también formada, que también puede estar formada dentro de las universidades, incluso con capacidades técnicas, para que ellos fueran los motores después de desarrollo económico de esas zonas. Impulsar económicamente esas zonas tiene un incalculable valor para asentar población, para, bueno, sobre todo para aumentar el desarrollo global de una zona que muchas veces, como Castellón, está muy polarizada entre costa e interior y que pensábamos que también tenía mucho, mucho potencial. La iniciativa Inchurural de la UGI obtuvo el diploma de excelencia en la quinta edición de los Edu Manager Awards organizados por la Universidad Rumana Basile Alexandri por su compromiso en la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Otro artículo que representa consecuencias catastróficas para el planeta debido a que tarda cerca de 100 años en descomponerse es el plástico. Recientemente se dio a conocer que Europa prohibió la comercialización de artículos como cubiertos, platos, popotes elaborados con este material. La intención es reducir los desechos que están poniendo en peligro al medio ambiente. Tomando en cuenta que cerca del 70% de la basura en los mares es plástico, es que ahora Perú se suma al cuidado del planeta con la Feria Internacional de la Industria del Plástico. Dicho evento se enfocó en promover la economía verde y el reciclaje. ¿Quieres saber de qué se trata? Algunos de los participantes nos lo cuentan. Promover el uso del plástico termoencogible para una economía verde adaptable a todas las necesidades fue el objetivo central del Show del Plástico que se desarrolló en la capital peruana. Miles de visitantes que acudieron a la explanada de Domo Art de Costa Verde disfrutaron de desfiles de vestuarios plásticos, el empleo de materiales desechados y la conversión de fibras recicladas en ropa. Además, representantes de diversos países buscaron crear conciencia sobre el manejo racional del plástico y el reciclado. El perfil es diverso, ¿no? Nosotros, el aire comprimido está inmerso en, para mi parecer, en un 90-95% de la industria. Entonces, el perfil de clientes tenemos desde plásticos, farmacias, textilería, minería, construcción. Entonces, el mundo de aplicaciones es muy amplio. La exposición de películas termoencogibles de uso múltiple mostró que con ellas se puede empacar todo tipo de productos, desde artículos de oficina y de aseo hasta bebidas y otros productos. La idea es construir sinergias con productores de máquinas de países desarrollados para promover la economía verde y generar más empleo en la región latinoamericana. Sí, obviamente, claro, porque la idea está en hacer sinergia justamente con ellos. No solamente nosotros comercializamos nuestras películas, nuestros descartables, sino queremos llegar a ser socios estratégicos con los productores de máquinas, porque nosotros no somos productores de máquinas, ¿no? Queremos justamente poder lograr alianzas, ¿no? Que eso es lo que se requiere. La Expo Plástica fue auspiciada por la Asociación Peruana de la Industria Plástica y con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Las bolsas de plástico y otros desechos de este material también están poniendo en riesgo el entorno y la economía en Guatemala. Con la finalidad de que este mal no continúe alejando al turismo, varias comunidades se han unido para hacer frente al problema. Y a través de diversas acciones, en tan solo un año han logrado grandes avances. ¿Quieres saber cuáles son estas acciones? Veamos la nota. En la ribera del lago de Atitlán, Guatemala, la alcaldía de San Pedro a la Laguna prohibió el uso de bolsas y pajillas o popotes de plástico, así como el Duroport o Unicel en 2016 para salvar el lago, esperando que los otros 12 pueblos en la ribera adopten esta medida tarde o temprano. Hoy, 7 municipios más se han unido a la iniciativa, haciendo de Guatemala uno de los pocos países en el mundo con medidas de este tipo para proteger el entorno. En San Pedro la Laguna hicieron un vertedero para los desechos proyectado para durar 10 años. Sin embargo, apenas a un año de haberse abierto, ya estaba rebasando la mitad de su capacidad. Las bolsas de plástico, pajillas o popotes y los recipientes de Duroport eran los productos que más se depositaban. Esa fue la razón por la cual decidieron prohibirlos, además de hacerle un favor al mundo, ya que los envases de Unicel nunca se vuelven a desintegrar, contaminando los ecosistemas de manera infinita, sin mencionar que muchos animales confunden estos productos con alimento. Hay un elemento que no se recicla, que es la bolsa plástica, la pajilla y el Duroport.
Entonces, con esto es que nosotros tomamos la decisión de prohibir estos elementos bajo un acuerdo municipal, el famoso 111-2016, que hoy por hoy es el que está causando un impacto a nivel nacional y creo que a nivel internacional. Para compensar la carencia de estos envases para transportar alimentos, los pobladores de San Pedro La Laguna utilizan diversos objetos para reemplazar las bolsas de plástico y el unicel, como las hojas de plátano, aquí conocidas como machán, servilletas de tela hechas por ellos y canastas de paja. La creatividad ha sustituido al plástico en el cuidado y conservación del lago de Atitlán. En nuestra juventud fuimos muy respetuosos con el lago. Lo respetábamos y lo tratábamos como nuestra madre agua. Venerábamos al agua porque es sagrado. No dejábamos caer la basura dentro del lago, ni tampoco dejábamos caer el agua de los desagües al lago. Hasta ahora en San Pedro La Laguna se ha logrado reducir en 80% el consumo del material sintético y también cuentan con un programa de reciclaje y recolección de residuos. El tren de la limpieza es un camión que pasa cada día de la semana recogiendo distintos tipos de basura para reciclar. El PET un día, el vidrio otro y así sucesivamente llevan la basura reciclada al relleno sanitario, donde se clasifica de nuevo y se vende, proporcionando ingresos extras a la municipalidad de San Pedro La Laguna. Con estas medidas el turismo aumentó en 300% desde la prohibición, gracias a la cobertura mediática internacional que ha recibido. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. ¿Quieres saber más de ciencia, tecnología y cultura? Tenemos mucho más en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Pero primero, vayamos a un breve corte.